tardes, familia de Palpalá. Bienvenidos a La Movida de UTMI, el programa de los músicos jujeños, como siempre, todos los domingos. Aquí la familia expectante para vernos, ¿no, Davicho? Saludamos a nuestros amigos de Frecuencia 10 de Videotel. Ya saben que estamos los domingos a partir de las 13 horas aproximadamente y reiteramos el programa los días martes, ¿no, Davicho? A las 14:30 y también nos pueden ver por YouTube a la hora que sea. A los amigos, nuestros amigos seguidores, les pasamos el link a través de WhatsApp y nos pueden ver. También estamos en todas las redes, ¿no? En Facebook, en TikTok. Y tenemos aquí a una amiga, Silvina, festejando el Día del Niño. ¡Fuerte los aplausos! ¿Cómo estás, Silvi? Más para acá. Lo prometido es deuda. ¿Cómo estás, Silvina? Yo bien. ¿Nerviosa? Sí. Tenemos acá al hombre de la bolsa, ¿no? El ropavejero que estaba molestando. Saludamos al papi César, y a la mami ahí, Roxana, que estaban apoyando. Y al abuelo. El abuelo también que te vino a hacer hinchada. ¿Cómo se llama el abuelo? José Américo Correa, ¿sí? Y estaba tu hermano también, estaba toda la familia acá reunida para verte. El debut de Silvina de la mano de César Caro Producciones. Ya está ahí el signo peso, ¿no? Está con todo ahí, ya te compró el dron, ya está todo, ya toda armada la producción para lanzarla a Silvina de estrellata. Bueno, ¿cómo estás, Silvina? ¿Cómo vamos en el cole? No, ya no. Estamos yendo al cole. Estamos yendo. Lo importante es que vamos al cole. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Alguna maestra para mandarle saludos? Sí, a mi seño Andrea, que ya está por tener su bebé. Mira vos. Saludos, seño. Saludos para la seño, para los compañeros. Sí, para mi amiga Xiomara. Saludos. ¿Qué colegio? General Sabio. General Sabio. Muy bien. Bueno, vamos a disfrutar, ¿no, Davicho? En esta tarde de Silvina, que vino a cantarle para todos los niños, ¿no? Y seguimos haciendo extensiva la invitación para todos los artistas en los diferentes estilos y rubros musicales. Están acá las puertas abiertas de esta, la movida de UTMI, para todos nuestros amigos, también para los que hagan danza también, ¿no? Como los chicos de Power Dance. No se olviden que los chicos de Power Dance están vendiendo ya las rifas, porque se van a competir los chicos, ¿no? Ya trajeron premios y ahora creo que se iban a corriente, ¿no, Davicho? Así que bueno, a colaborar con los chicos de la Academia de Danza Power Dance. Está molestando el abuelo, ¿eh? Ah, sí. Agradecemos también especialmente al señor intendente Rubén Rivarola, que nos presta, no sé, de las instalaciones de este hermoso hotel casino. ¿Te gusta, Silvina? Sí, me gusta. Es muy lindo, mucho, ¿no? Sí, muy lindo, hermoso. Muy grande. Dice Silvina, yo quiero tener una habitación como esta. Con toda la ropa, sí, toda y la el habitación, armario así. Rosa, toda la habitación llena de peluches. Mis camas. Una cama con forma de corazón. Bueno, comenzamos con todo, Davicho. Vamos a disfrutar de nuestra amiga Silvina. Más para acá, Celí. Se me va para allá. Disfrutamos de Silvina. Comenzamos con todo en esta tarde, gente linda, familia, desde acá, desde la movida de UTMI, el programa de los músicos jujeños. ¡Vamos! En este Día del Niño, para todos los peques, dispálpala. Hoy voy
escucharte y ser tu cómplice. Pensé que ya no había nadie más que tú. Yo fui tu amiga y fui tu compañera. Ah, ahora dormiré muy profundamente. Tiene caso continuar así.
Seguimos en esta tarde espectacular, en el Día del Niño, ¿no, Davicho? Festejando el Día del Niño y tenemos un invitado porque se viene una sorpresa muy importante para esta ciudad de Palpalá, el espacio cultural La Telecita. A ver, acá nos comenta cómo está Diego Tejerina. Muy buenas tardes. Hola, María. Bueno, buenas tardes a toda la gente. Sí, estamos inaugurando un espacio cultural frente al paseo gastronómico. Y bueno, un espacio para la gente, para la familia, para que vaya a compartir. Y bueno, vamos a tener la conducción, obviamente, de acá de María Martín. Así que lo esperamos a todos a partir de las 18 horas este domingo. A partir de las 18 horas hasta las 21 aproximadamente, 22. 22 ya horas. Ya vamos viendo, ¿no? Y esto se va a extender. Se va a hacer aproximadamente los días viernes, sábado y domingo, ¿no? Así es, estamos trabajando para eso, para que la gente tenga un espacio donde llevar a los chicos a la plaza y también escuchar un poco de folclore y distraerse los días, los fines de semana. Más que nada familiar, gente de Palpalá, para toda la familia de Palpalá, este nuevo espacio cultural. Más que nada, folclore, bueno, van a ver también cuerpos de danza, ¿no? Así es, María, así es. Nos van a estar visitando de distintas localidades, Davicho. Así que una nueva oportunidad y una posibilidad para distraernos fin de semana, ¿no? Nos vamos ahí en ese espacio tan bonito. Así es, sí, nos llevamos los mates. En la ciudad de los niños, ¿no? En la ciudad de los niños, nos llevamos los mates, se toman unos mates y escuchan un poco de música y compartimos... una linda tarde que hace falta acá en Palpalá. Y bueno, estamos haciendo el esfuerzo para brindarle a la gente. Así que bueno, ya están todos invitados, ya vamos a estar informando. Bueno, que se va a estar haciendo los días viernes, sábado y domingo. Ahí lo tenemos, Armella va a ir a colaborar, va a tocar la armónica. Ya que estás, ¿no?, preguntando por los grupos. Claro, ahí está. El aporte, sí, ¿qué grupo tenemos este fin de semana? Bueno, este fin de semana hay varios grupos, o sea, está el Chino de Amaicha, Tres Riendas, tenemos a Sebastián Álvarez, así que bueno, hay ballet que vienen también a participar, a colaborar, así que, y hay otros grupos más que vamos a ir informando a través de la semana. Ya se lanzó, ¿no? El spot publicitario, ya está hecha la publicidad. Así que bueno, posteriormente ya vamos a estar invitando a través de las redes sociales también, ¿no? Así es, María, así es, a toda la gente. Así que bueno, espero que nos acompañen, nos apoyen. Y bueno, gracias a vos, obviamente, que vas a estar en la conducción. Sí, hacemos el llamado a todos nuestros queridos músicos. Todos los músicos que vienen acá a la movida de UTMI seguramente van a estar participando de ese nuevo espacio, ese hermoso, ¿no?, escenario que ya está para estrenar, ¿no? Eso nosotros sí, lo vamos a estrenar. Lo vamos a estrenar nosotros. Así que bueno, con todo, este domingo 20 vamos a estar festejando el Día del Niño en este nuevo espacio cultural La Telecita. Todos invitados desde acá, desde la movida de UTMI, para toda la familia de Palpalá. Muchas gracias, Diego Tejerina. Así es, muchas gracias a ustedes, a la producción, y bueno, los esperamos el domingo.
domingo y después los próximos domingos, todos los domingos nos vamos a estar viendo ahí. Ahí dice, ¿a qué hora dice Armella? A partir de las 18 horas. Está desinspirado, él va a estar viernes, sábado y domingo colaborando. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Continuamos, Davicho, desde acá, desde La Movida de UTMI, el programa de los músicos jujeños. Del hueco de tus manos. Ahora en Palpalá tenés un nuevo espacio recreativo y cultural para la familia. La Telecita. Frente al Paseo Gastronómico. Este viernes 18 de agosto inauguramos La Telecita con El Chino de Amaichá. Grupo Tres Riendas. Sebastián Álvarez y su bandoneón. Ballet Sentires de mi Danza. La Telecita. Con la conducción de María Martín. Este y todos los fines de semana los esperamos en La Telecita Espacio Cultural. Invita y organiza DF Producciones. No te lo podés perder. No pienses que me muero por tu amor, que eso ya quedó en el pasado. Los días que pasábamos los dos, yo amándote y tú siempre fingías. Pero te digo adiós, tu tiempo hoy llegó. Me marcho para siempre de tu vida. Apoyo. Ahí va.
falta de amor me quedo de ti. En eso explicas tus razones para dejar de vivir. No pensaste en mí y me dejaste aquí. Hoy mi niña pregunta en dónde está mamá. No sé qué decirle, solo regresará. Pero sé que no es verdad, es la realidad. Porque fuiste tan mala y me dejaste con la niña aquí en la cama. No pensaste en esa, ni en lo que provocarías si ya no estarías. Te miro en esa caja, te lloro y no puedo creerlo. Mi niña aún no comprende y pregunta por mamá, pero a su edad todo lo sabrá. Esta canción quedará y mi niña a su edad la podré escuchar. Era tu carta y quizás comprenderá lo cobarde que fue mamá. Y sigue siendo. Martín y Juan en la movida de Ufi. Para vos, Caracol. Porque fuiste tan mala y me dejaste con la niña aquí en la cama. No pensaste en esa, ni en lo que provocarías si ya no estarías. Te miro en esa caja, te lloro y no puedo creerlo. Mi niña aún no comprende y pregunta por mamá, pero a su edad lo sabrá. Esta canción quedará y mi niña a su edad la podrá escuchar. Leerá tu carta y quizás comprenderá. Lo cobarde que fue mamá. Utmi. Cumbia, nena. Muy bien, estamos aquí con los chicos que vienen invitados de la Asociación Jujuy Eterno Sentimiento del Ramal. Fuerte los aplausos para Martín. Gracias. Y Juan, Juan y Martín. Directamente desde Ledesma. Ledesma, miren ustedes, de la zona de Ramal. Yo soy de San Pedro. Así que bueno, muchas gracias, chicos. Ahí nomás cerquita. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, la verdad me sorprende, ¿no? Nada que ver, ¿no? César, con los temas que se escuchan acá. Otra y onda. La verdad es que son temas propios los que estamos sacando. Son propios. Son propios. Buenísimo, con razón. Lo escribí yo, lo escribe él. Ajá. Tenemos pensado hacer 15 temas. Vamos. Los dos son compositores. Exactamente, hace bastante años. Ajá. Y nos juntamos y decidimos hacer esto y espero que sea. ¿Hace separado? ¿Cuántos años? Nos conocemos hace bastante años, pero empezamos hace un año y medio en esto. Ajá. Se dio de juntarnos, charlar, che, ¿por qué no hacemos esto? Compartían una amistad. Sí, de años. Sí, una amistad de hace bastante tiempo, ¿no? Justamente esta tarde estábamos haciendo números. Más de 20 años, ¿no? Más de 20 años de amistad. ¡Bastante! Sí, pero siempre abocado a la música, ¿no? Siempre abocado a la música. Y bueno, esto se dio. Una tarde nos juntamos. Propuesta de él, como también propuesta mía, ¿viste? Parece que los dos estábamos esperando el momento de decir, lo hagamos. Así que bueno, agarramos las riendas nosotros, te mandamos para adelante con siempre este. ¿Cómo se dice? Con la garra, con todo. Le pusieron el pecho a la bala de una y dijeron, sí, ¡vamos! Sí, vamos, exactamente. Vamos, vemos que sale y salió y aquí estamos. Buenísimo, buenísimo. O sea, hace poquito que se lanzaron ya así profesionalmente. Sí, llevamos grabado 6 temas.
seguimos sacando, hasta los 15 nos paramos, pero ya estamos haciendo presentaciones, estamos presentando los temas, nos presentaron en varios lugares y compartimos. ¿Ya tienen videoclips? Sí, tenemos dos videoclips, salimos con Martín y Juan ahí en Facebook. ¿En las redes sociales cómo lo encontramos? Martín y Juan. Martín y Juan, así. En YouTube, Martín y Juan, y después Martín Chocobar en Facebook, Juan Tolaba en Facebook. Buenísimo. Y bueno, cuéntenme algo más, a ver, ¿cómo comenzaron guitarreando? Para que le contemos un poco la movida, ¿cómo va surgiendo esto de la música en ustedes? Sí, la verdad que venimos de hace bastante tiempo también en la movida, varios grupos pasamos también, y así que lo estamos haciendo todo a pulmón. Esto, como estaba diciendo recién, surgió así de la noche a la mañana, pero siempre respetando, digamos, todos los detalles que se hacen. Esto es muy difícil, la verdad que es muy difícil. ¿Tienen su propia banda? Sí, tenemos nuestra propia banda. El estudio también, que nos está dando unas buenas posibilidades, Rafa Aparicio, bueno, que quería nombrarlo. Sí, pueden saludar a, claro, quien ustedes quieran de también. De Libertador, bueno, agradecer. De Canilego. Sí. Así que bueno, a full acá poniéndole toda la onda, y desde ya, bueno, agradecerle a Cristian Cazón por la oportunidad también, a la movida de UDMI, así que de integrarnos acá, porque la verdad que se agradece un montón la difusión, toda la oportunidad que nos están dando, nos están brindando el espacio lindo, así que bueno, agradecido, ¿no? Es para todos los músicos jujeños. Así que no, muchas gracias a ustedes, porque la verdad que es un sacrificio, ¿no, Davicho? Venirse desde allá, desde el ramal. Y bueno, ahora imagínense, domingo al mediodía los ven todos. Así que pueden mandar saluditos, porque este programa se transmite por Frecuencia 10 de Videotel Pálpala y a través de YouTube los días domingo también, a partir de las 14 horas aproximadamente. Así que pueden mandar saludos para toda la familia. Bien, antes que nada, saludo a toda la familia, a mi familia, a la familia de Juan. Muchas gracias a vos por recibirnos, a toda la gente acá, toda la producción. Muy bueno, ¿eh? Y que nos sigan en redes sociales, siempre estamos compartiendo música nueva. Lo vuelvo a repetir, ¿qué es lo que se viene? Se viene, tenemos canciones, tenemos letra para todo. Me imagino que ya vinieron de hace 20 años escribiendo. Y más de 20 años que tengo canciones también, y acá ¿sí? mi amigo también. Todas canciones inéditas. Inéditas. Y eso es el orgullo que sentimos nosotros. Como Chino y Nacho. De hacerle conocer a la gente, ¿no? O sea, que sepan que acá hay una banda que es todo a pulmón y todo propio, y ese es nuestro mayor orgullo. ¿Cuántos digamos son los integrantes aproximadamente? Somos cinco. Cinco. Sí. Bueno, nosotros dos no pudimos traer la banda completa, no, pero sí, vamos a venir, ya está el compromiso, así que sí, vamos a venir con la banda completa. Buenísimo, sí, la verdad que es un sacrificio. Y nosotros valoramos mucho, ¿no, Davicho? Porque son compositores. Se necesita un poco volver a lo de antes, ¿no? A la música propia, a componer letras y decir, acá estamos como jujeños, compositores, y esto es el fruto de nuestro trabajo. Tal cual, acá cada vez que escucho una letra de Martín, él escucha una letra mía y sacamos ideas, y de ahí van surgiendo nuevos temas, nuevas canciones, nuevas melodías, y algo bastante lindo lo que vivimos, digamos. ¿Y en qué se inspiran? ¿En qué se inspiran para escribir? De mi parte, a veces me cuentan cosas que pasaron en la vida, y lo analizo. No un sé, papel, a mí no me ha pasado, le ha pasado a otro. Dice. No. ¿Sabes qué guiño, me pasa? Guiño. Me pasó de por ahí, me contaron un par de cosas. Y creo que lo hago música así. No me cuesta tanto así que agarro un papel, una lapicera y. No importa si quiere o no quiere, porque no doy nombre. Dice. No, igual. Yo le mando, de una. De una. Bueno. Acá le vamos a hacer un tema para Cristian también, ¿no, Martín? Sí, para Cristian. Sí, hace rato me estaba contando su historia, así que. Ya tengo el comienzo. Buenísimo. Pueden mandar saludos, ¿no, chicos? Bueno, saludos. Un saludito para toda mi familia, para mi hija, que seguramente va a ver el programa también, para mi reina, ahí va, y bueno, para la familia de Martín también, y para toda la gente que ve este hermoso programa, así que desde ya, muchas gracias por aceptar nuestra música. ¿Dónde son las próximas actuaciones? Ahora lo están invitando a Yala. No estamos haciendo salida por el tema de que queremos completar el disco. Ah, buenísimo. Pero lo vamos presentando los temas a medida que van saliendo. Claro. Para que se vayan haciendo conocidos. Y entonces acá en la movida de UDMI, ¿no? Exactamente. Salió y acá estamos. Ahí está ya. Así que bueno, dejamos los números de contrataciones.
¿Juancito? Sí, 3886-402415, Juan. 3886-5183-5185-25, perdón. No me acuerdo mi número. 5185-25. Buenísimo, bueno, fuerte los aplausos para Martín y Juan. Juan y Martín, que están aquí en exclusiva para la movida de UDMI desde el ramal, desde Libertador, ¿no? Y seguimos disfrutando, de hecho, desde acá, desde la movida de UDMI, el programa de los músicos jujeños. Gracias. Como duele, reina mía,
pero sé te olvidaré. Te olvidaré. La movida de Cudmi, muchísimas gracias por el apoyo, por el aguante. Somos Martín y Juan. Solo un instante, déjame sentir tu piel sobre mi piel, déjame llevarte hasta la locura, mi amor. Déjame amarte tan solo un instante, déjame demostrarte cuánto te amo, amor. Enamorarte y entrar a tu corazón, porque yo sin vos no vivo, amor. Déjame entrar a tu vida hoy. Para vos, Caracol. A mí, déjame llevarte hasta la locura, mi amor. Déjame amarte tan solo un instante, déjame demostrarte cuánto te amo, mi amor. Déjate llevar, no lo dudes más, déjame enamorarte y entrar a tu corazón, porque yo sin vos no vivo, amor. Déjame entrar a tu vida. Hoy. Martín y Juan. Gracias. Y las palmas arriba. No.
profe Dino, el mejor de Palpalá. Amén. En una misma mente, mismo parecer. Tus hijos en la tierra con tu luz resplandecen. Ni los cielos de los cielos te pudieron contener. Mas tu espíritu en mi vida cada día puedo ver. Gloriosa luz que sale de mí. No soy yo, es Cristo en mí. Gloriosa luz que sale de mí. No soy yo, es Cristo en mí. Es tu gloria. En todos y todo te puedo sentir. Toda la tierra está llena de ti. Gloria. En todos y todo te puedo sentir. Toda la tierra está llena de ti. Yeah. Amén. Para la movida de UTMI. Una misma mente, mismo parecer. Tus hijos en la tierra con tu luz resplandecen. Ni los cielos de los cielos te pudieron contener. Mas tu espíritu en mi vida cada día puedo ver. Gloriosa luz que sale de mí. No soy yo, es Cristo en mí. Gloriosa luz que sale de mí. No soy yo, es Cristo en mí. En todos y todos te puedo sentir. Toda la tierra está llena de ti. Es tu gloria. En todos y todos te puedo sentir. Toda la tierra está llena de ti. Oh. Amén. Para sea la gloria del Señor, para Jesús. Amén. Gloriosa luz que sale de mí. No soy yo, es Cristo en mí.
gloriosa luz que sale de mí. No soy yo, es Cristo en mí. Gloriosa luz que sale de mí. No soy yo, es Cristo en mí. En todos y todo te puedo sentir, toda la tierra está llena de ti, es tu gloria. En todos y todo te puedo sentir, toda la tierra está llena de ti. Profe Dino, la compañera Alejandra. Amén. Gracias Dios, gracias. Como la flor.
cuesta creer que tú, mi amiga, tú ibas a enloquecer. Sabías que lo amaba, que él era mi locura, que él era mío, 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 solo mío. Trampa, tú me hiciste trampa, y yo creía que eras tú, mi amiga del alma. Quemé mis manos por ti, y ahora me toca sufrir. Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa. Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora. Amiga traidora, no hace falta que tú ahora quieras explicar lo inexplicable de este amor, ya está hecho el daño. Amiga traidora, para Lucas y Bruno, movida de Uti, gracias. Invitados. ¿Cómo dice? ¿Todos? Sinceramente yo quiero morirme ahora, sabiendo de que tú, mi amiga, la traidora, te queda con los besos de labios que eran míos. Míos, míos, solo míos. Trampa, tú me hiciste trampa, si yo creía que eras tú, mi amiga del alma. Quemé mis manos por ti, y ahora me toca sufrir. Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa. Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora. Amiga traidora, no hace falta que tú ahora quieras explicar lo inexplicable de este amor, ya está hecho el daño. Buenísimo, gente linda de Palpalá Familia. Llegamos a la parte final, ha dicho, de este hermoso programa. Ya estuvimos disfrutando de estos grandes músicos, también la visita de Silvina, festejando este Día del Niño ahí con toda la familia. Y saludamos, Davicho, a nuestros queridos auspiciantes que nos apoyan fin de semana tras fin de semana. Agradecemos a Petrona GNC Mecánica de Daniel Soriano y señora. También a la super bailanta de Gladys, Inés Torrejón, que se vino renovadísima. También a Carnicería Gabriel, que te ofrece los mejores cortes de carne en sus dos sucursales, ¿no, Davicho? También tenemos los amigos de KineMake, el mejor centro de rehabilitación y estética. Y también los amigos de Librería Atlas de Víctor Cámara, que también cuenta con dos sucursales aquí en Palpalá y dos en San Salvador de Jujuy. ¿Sí, Davicho? Servi Tomasito también, que repara ahí el aire acondicionado, ¿no? Porque ya se está viniendo con todo el calor, Davicho, ¿no? Así que agradecemos a Servi Tomasito, a Olga y Chiqui, que es mi estilista, Olga y Chiqui estilista, que está allí en San Salvador de Jujuy.
Y bueno, y a todos los amigos músicos y a nuestros amigos de Videotel que hacen posible que estemos aquí fin de semana tras fin de semana y también los martes que hacemos la reiteración del programa. Y bueno, Davicho, tenemos el tráiler de la mano de César Caro, ¿no, César? Sí, tenemos el tráiler de Jama Record. Ya me hizo meter la pata. Bueno, los dos son lo mismo. Sí, sí. Me habla del lado, del otro. No está Armella y ya molestan del otro lado, ¿no? Hace rato también César me la ponía nerviosa ahí a Silvina. No puede ser. Así que se viene el tráiler de Jama Records. El nuevo tema, ¿cómo se llama el nuevo tema, César? No sabemos todavía, es una sorpresa, estuvo acá visitándonos. Chavo, ya lo invitamos, ¿no? Tiene que venir acá a charlar un rato con nosotros. Y bueno, y se viene, tenemos un mix de la nueva generación, ¿no, Davicho? Este mix de Adrián y los Dados Negros. Y ya saben que hay un nuevo espacio cultural para toda la familia. Este fin de semana ya comienza domingo 20 y bueno, se va a extender ya casi todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo. Ya vamos a estar haciendo extensiva la invitación y también están invitados los músicos de aquí, de Jujuy, ¿no? Todos Jujuy, Perico, los que quieran venir a participar de esta hermosa tarde aquí en la ciudad de los niños, Pálpala. Y nos vamos yendo, Davicho. Nos vamos, muchas gracias, gente linda. Familia, bendiciones, que la pasen lindo, que disfruten con sus niños. Ya no sé qué le habrá, ya la próxima nos estará contando Silvina qué les regalaron, ¿no? Para el día del niño, quiere una cama enorme. ¿No? Prepárense. Por lo menos, bueno, no era juguete, pero creo que sale más caro, ¿no? La cama. Estamos haciendo presupuesto. Así que bueno. Y subió el dólar, no sé, no, pero bueno. Todo bien, seguimos disfrutando con los chicos, salimos a pasear, así que los invitamos. Aquí se pone lindo por todos lados, ¿no, Davicho? Pálpala tiene muy lindos parques, ¿no? Para disfrutar con los chicos, con la familia más que nada. Allá la entrada también en el pelotero, en las aguas danzantes. Muy lindo, muy lindo. Así que bueno, será hasta la próxima, familia. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las distintas redes sociales, en YouTube, en Facebook, TikTok. Y también Instagram, ¿no, Davicho? Así que bueno, será hasta la próxima. Bendiciones, que la pasen lindo. Desde acá, desde La Movida de UTMI, el programa de los músicos jujeños. ¡Chau! Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas de mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré.
fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte. Porque en la vida me juraste y yo te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto entrando en mi corazón roto, por si mañana te vuelvo a encontrar. Y ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate más de las dos. Las veces y solo entiende mi locura, los ojos que te pueden ver de una mujer como tú que no se enamora. Lo que te sobra es actitud. Vaya sacando molleja, no demores, carnicero. Que se me avientan las brasas chispeándose en el brasero. Que se me avientan las brasas chispeándose en el brasero. Por el lomo de las chairas le dibujas tu silencio. Y es un cantar a la vida cuando corta